seguidores de Perú Agropecuario en el Campo. Iniciamos esta nueva semana con mucho optimismo de seguir avanzando en todo lo que nos hemos propuesto para este año 2021. Y obviamente también, a pesar de que la pandemia continúa en el mundo, de todo lo único que podemos hacer es darle buena cara y mucho entusiasmo y seguir adelante, vale la redundancia. Bien, el día de hoy vamos a presentar videos, como lo acostumbramos a hacer en el programa, sobre la gran fortaleza de la pequeña y mediana agricultura. Además, también vamos a hablar acerca de el nuevo, podríamos llamarlo, el nuevo virus o el nuevo COVID, que en este caso está comenzando a generar ya estragos en el mundo equino, en países europeos. Bueno, y por otro lado también, este virus ya ha llegado prácticamente a nuestro país, donde ya se están viendo ya casos, y eso lo vamos a dar a conocer en el transcurso del programa del día de hoy. Iniciamos con esta nota: sistemas aéreos no tripulados. Me refiero a lo que son en especial los drones, que hoy en día se han vuelto lo necesario para el mundo de la agricultura de manera tecnificada. Mejor veamos la nota con la cual damos el punto de inicio. Bienvenidos. Con el apoyo de diversos instrumentos de alta tecnología, el sector agropecuario y las autoridades pueden tomar mejores decisiones y conocer los niveles de afectación por fenómenos climatológicos. En la actividad agropecuaria existen diversos sistemas tecnológicos que brindan información para estimar la siembra, observar consecuencias de los fenómenos naturales y para hacer un análisis geoespacial para cultivos de interés nacional. Con dicho objetivo, en México se emplean sistemas aéreos no tripulados, drones multirrotores y espectrorradiómetro. Los sistemas aéreos no tripulados se utilizan cuando la nubosidad no permite la obtención de imágenes satelitales, ya que permite observar con detalle el territorio por su muy alta definición. Las imágenes que proporciona sirven para la estimación de la superficie sembrada con productos estratégicos como maíz, grano, frijol, sorgo, grano y trigo. También se emplea para atender las consecuencias de los fenómenos naturales o de origen antrópico para estimar sus efectos en el sector agropecuario. En 2015 se incorporaron los drones multirrotores. Estos permiten captar en fotografía y video de muy alta definición diversos acontecimientos relacionados con la actividad agropecuaria. En cultivos agrícolas se utiliza el espectrorradiómetro, ya que permite conocer los recursos disponibles para la estimación de superficies sembradas por medio de la teledetección. Su uso ayuda a diferenciar los espectros de diferentes objetos sobre el terreno, como son suelo, agua, maleza y pastos, entre otros. La combinación de imágenes de satélite, sistemas de posicionamiento global y técnicas especializadas de análisis geoespacial permiten obtener información para la toma de decisiones del sector agroalimentario. Y nos vamos con la información del día. La semana pasada el Midagri ha conformado dio a conocer que se está conformando el grupo de trabajo sectorial, esto con el objetivo de elaborar la estrategia para el fortalecimiento de capacidades de las direcciones regionales. Bueno, con este grupo de trabajo se van a trabajar de manera coordinada con los GORES a nivel nacional, y también donde de ahí van a comenzar a hacer un estudio acerca de la necesidad que tiene hoy en día, en especial aquellos pobladores que viven en las partes altoandinas del país. Sabemos bien que esa temporada de friaje, de heladas, generalmente es un problema latente en nuestro país, y ante ello, de todas maneras, ya están previendo y creemos que es la mejor manera, ¿no? Por otro lado, también en este caso, con este grupo de trabajo, se van a elaborar estrategias de articulación territorial en zonas altoandinas con enfoque de siembra y cosecha de agua, además de priorizar algunas microcuencas piloto en coordinación con los comités de gestión regional agrarios. Siempre lo hemos mencionado en el programa, por ejemplo, que la necesidad que hoy en día tiene el hermano campesino en las partes altoandinas de nuestro país es el tema del agua. Y el tema de generar o de repente poner en marcha un proyecto de siembra y cosecha de agua, creemos que es una muy buena alternativa y una gran ayuda para nuestros hermanos del campo. Vayamos ahora con otra nota interesante a través de Perú Agropecuario. Ya se acerca y obviamente ya están preparados los caficultores de la provincia de La Convención para el FICAFE 2021. Bueno, esto lo pongo en mención porque ya se vienen desarrollando las reuniones, en este caso con todo el equipo que ya está poniendo en marcha acerca de
todos los programas, bueno, todo el programa, ¿no? Donde se van a ya se están incluyendo el tema de cada actividad. Y a través del programa quiero compartir con ustedes un gran trabajo, en este caso de los caficultores en el distrito de Quello 1, y para mostrarles de qué manera también se vienen preparando. Mejor veamos a través de Perú Agropecuario. El distrito de Quello 1 cumple 34 años de su creación política y sus pobladores emprendedores que llevan en alto su identidad. Hoy están presentes para compartir sus experiencias en el mundo del café. Además, su saludo emotivo en esta fecha especial para ellos. A continuación presentamos los caficultores del desarrollo económico de Quello 1. Finca Cedropata del sector Guairiruyo, de la familia Carvajal. Nosotros tenemos ya 3 generaciones de caficultores en la familia. Tratamos de trabajar un café celeste, una cosecha celeste, darle un buen trabajo a la poscosecha para poder sacar un café de alta calidad como el que estandarizamos, el de 84 puntos. Y esto viene desde la chacra, un trabajo en familia donde todos aportan y hacemos que la producción se estandarice. Fundo Piso Nainillo, de la familia Lozano Ortega, sector Santa Rosa. Bueno, yo me dediqué al cultivo del café desde mi niñez, ya que mis padres, mi papá más que todo, se ha dedicado siempre a esta agricultura y nos ha enseñado este cultivo, lo que es el café. El café es muy rentoso, pero una persona que tiene que dedicarse al cultivo del café desde un principio, ¿no? Y mantenerlo, abonarlo, y más que todo cuidarlo a la planta, darle constante limpieza y así obtener una buena producción y también económicamente, ¿no? Vender a buenos precios. Finca San Luis, de la familia Velarde Guzmán, en el sector Santa Rosa. Gracias al proyecto de cafés especiales nos están dando unos agregados que son los microorganismos, para lo cual vamos a empezar a abonar con estos microorganismos que son también productos netamente orgánicos. Como por ejemplo acá tenemos la cepra, que es de la cepa madre, que es de microorganismos. Y acá, en lo cual viene el nitrógeno, potasio, boro y todos los microorganismos que contienen magnesio, hierro, todos los componentes. Finca La Flor, de la familia Pumayali. He encontrado la uniformidad de fermento anaeróbico. Aquí lo tenemos preparado de café, que después de lavarlo, los cerezos más selectos, cosechados los selectos, se pone a los barriles y en ahí fermenta 36 horas sin que reciba el aire. Entonces esto da de que el fermento es bastante uniforme y en taza tiene buena calidad. Finca Monterrico, de la familia González Valer, en el sector Alto Pabellón. Ser caficultor creo que es lo más hermoso, porque trabajas para ti mismo, dependes hoy en día únicamente de tu trabajo, de tus plantas, y es una experiencia tan maravillosa que creo que es ser caficultor, un agricultor en el campo, es un orgullo. Lo digo porque creo que muchos hermanos agricultores también lo son en todo este valle. Thank you.
Cuando nosotros venimos la primera vez, esto era toda una montaña. Venimos con un hornal y empezamos a bastear. Terminamos de bastear una hectárea y plantamos. Esperando una semana, lo compramos, no quemamos. Lo plantamos café Borbón, que es nuestro primer café. De ahí teníamos que plantar, teníamos que hacer que no se muera la planta. Teníamos que trabajar, abonarle y no dejarle embosquecer mucho. Porque si se embosquece la planta, la hierba le quema el café. Nosotros con el café, mi papá siempre, cada vez que cosechamos, nos alimentamos del café, vendemos el café para alimentarnos. También nos educamos con el café. En sí, todo es café para nosotros, para mi familia. Bueno, quiero aprovechar la ocasión para poder invitarles a que sintonicen RadioRutasPerú.com, que el día de hoy hemos iniciado con lo que es la gran programación. Pues por las mañanas estamos quien les habla con buena información y también buena música. Más o menos una especie de un magazine con un programa interesante. Y por las noches también está nuestro gran amigo Julio César Álvarez con una buena programación a partir de las 7 de la noche. Poco a poco vamos a ir también implementando más programas a través de RadioRutasPerú.com, y también se va a transmitir a través de Rutas TV en la provincia de La Convención. Bien, a un inicio pues del programa habíamos anunciado también acerca de que vamos a hablar acerca de la problemática que hoy en día se está generando por un nuevo virus que ya está pues comenzando a generar preocupación en aquellas personas que se dedican al tema de los equinos, y realmente es una preocupación. En este caso me refiero al virus rinoneumonitis, que realmente esto ya genera mucha preocupación porque va directamente a pues, este virus ataca a los caballos, a las yeguas y bueno, en este caso muchas veces genera los abortos, o bien el equino pues en el vientre de la yegua prácticamente llega a morir, y esto pues es una pérdida, ¿no? Esto vamos a hablar más adelante, pero ahora quiero presentarles, señores, acerca de lo que habíamos anticipado la semana pasada: difundir un material de suma importancia para poder luchar contra la desnutrición infantil. Les quiero comentar algo. El año pasado hemos realizado este trabajo para una institución pública aquí en la provincia de La Convención, en este caso para la Municipalidad Distrital de Santa Teresa, y esto queremos también difundirlo a través del programa, porque de todas maneras va dirigido para los padres de familia, y qué manera pues hay que prever el tema de la desnutrición infantil, y también qué trabajos hay que desarrollar en el hogar para poder llevar de la mejor manera una relación en pareja, una relación familiar, y eso creemos que es hoy en día muy importante. Veamos. Hoy hablaremos sobre la importancia del vínculo del apego seguro para nuestros niños. Sean bienvenidas y bienvenidos. Recuerda, niños felices son niños seguros. Niños infelices nos darán como resultado niños totalmente inseguros. Para ello vamos a conocer el caso de Juanita. Juanita es una mamá primeriza. Ella tiene un niño llamado Raulito. Él tiene 8 meses de nacido. Juanita tiene un problema. Cuando Raulito empieza a llorar, ella se desespera y no sabe qué hacer. Y termina dejando a la abuelita para el cuidado de Raulito. ¿Cómo podemos ayudar a Juanita? ¿Qué es lo que debe hacer Juanita? Hoy veremos el problema de Juanita y cómo ayudarla. Para ello debemos crear el vínculo del apego. Ese vínculo de apego que es entre el niño y el cuidador. En este caso, entre el bebé y Juanita. Juanita tiene que afianzar estos lazos. Tiene que abrazar a su bebé. Tiene que quererlo mucho. Tiene que decirle que le quiere. Tiene que acariciarlo. Tiene que hacerle sentir de todas las formas posibles que quiere a su bebé. De esa forma se desarrollará el vínculo del apego seguro entre Raulito y Juanita. Hoy vamos a enseñar a Juanita a desarrollar el vínculo del apego seguro. ¿Y qué es el vínculo del apego seguro?
es esa íntima relación que hay entre el niño y su cuidador, en este caso, entre Raulito y Juanita. Y para ello, Juanita tiene que tener en cuenta los siguientes pasos. Veamos el primer paso que debe desarrollar Juanita. Primero, debe mostrarle ese amor incondicional a Raulito. Debe acariciarlo, debe decirle lo mucho que lo quiere, debe hablarle con dulzura, debe mostrarle todo el cariño que pueda hacia su hijo Raulito. Recuerda que el contacto de piel a piel hace que el niño sienta mucha seguridad frente a los cuidadores. El segundo paso es lograr que Juanita sea sensible con su bebé. Es decir, cuando éste llora, debe acercarse, debe ver qué es lo que está pasando y dejar de lado las otras cosas que está haciendo para poder atender exclusivamente a su bebé. Juanita también tiene que hacer el tercer paso. Veamos en qué consiste. Debe intentar entender todo lo que el bebé necesita. Es decir, debe mirarlo, debe observarlo con detenimiento, debe mantenerse cerca al bebé, debe estar pendiente si se muestra inquieto o si requiere de algo o de alguien. Juanita debe aprovechar también los momentos exclusivos que tiene con Raulito. Por ejemplo, los momentos cuando debe darle la comida o la papilla, cuando lo baña, cuando lo cambia. Debe expresarle y demostrarle todo el cariño posible y afecto. Son momentos únicos que no regresarán, donde el niño tiene que sentirse muy, pero muy querido. Ahora es momento de que Juanita ponga en práctica todo lo que hemos podido conversar el día de hoy. Recuerda esos tres mensajes claves del día de hoy. Tu niño y niña necesita de tus cuidados con amor y comprensión. Atiende sus necesidades cuando te lo pide. No dejes que llore por falta de tu atención. Tu niño o niña es único y diferente. Respeta su proceso de desarrollo y no lo compares con otros. Bríndale seguridad, que no encuentre peligro a su alrededor y, sobre todo, que se sienta seguro. Después de haber escuchado las recomendaciones que se le ha dado a Juanita y de poder saber qué es el vínculo del apego seguro entre la madre, los cuidadores o el niño, es momento de poner en práctica todo lo aprendido. ¡Vamos! ¡Ponte de pie! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos donde tu bebé y pon en práctica estos mensajes claves! Recuerda que tu niño necesita del vínculo del apego seguro para poder sentirse feliz y tener un niño que desarrolle totalmente su confianza. Bien, nos toca presentar algo de música en el programa que hemos iniciado desde la semana pasada para poder variar el programa. Vamos a recordar la presencia de una agrupación chilena que ha estado el año pasado en nuestro país en un gran evento del charango, donde nosotros también hemos estado presentes y hemos disfrutado de esta maravillosa noche, de esa vez donde se presentaron distintas agrupaciones, pero enfocados o dirigido su música pues hechas con charango. Mejor veamos a través de Perú Agropecuario. Del maestro Ernesto Cabur vamos a hacer este arreglito de Perrabalito Alaraco. Thank you.
parte final del programa. Antes de irme, quiero invitarte a que sintonices radiorutasperú.com en la web. Así es. Y si estás en la provincia de la Convención, nos puedes ver inclusive a través del canal 19.1 de la empresa Cable Express, a través de Rutas Televisión. Y que esta semana estamos iniciando con programas interesantes que estoy seguro que te va a agradar, y que mejor con la buena música selecta. Mi nombre es Edgar Pome, en los controles Andrés Aguilar. Gracias por tu sintonía. Nos reencontramos el día de mañana. Chao. ¿Qué tal? Soy Salvador Leal y esto es Agrotecnología. Un pez robot podría asustar y estresar a una especie invasora, lo suficiente como para que los invasores pierdan peso en experimentos de laboratorio. Los nuevos hallazgos sugieren que algún día los robots podrían ayudar a controlar tales plagas en la naturaleza. Los científicos se centraron en el pez mosquito, Gambusia affinis, que ahora puede ser el pez de agua dulce más extendido del mundo. Estos peces pequeños, resistentes y extremadamente agresivos se introdujeron en muchas aguas a principios del siglo XX para ayudar a engullir las larvas de mosquito. Pueden comer hasta el 167% de su peso corporal diariamente. Sin embargo, a menudo han superado y diezmado muchas poblaciones nativas de peces y anfibios. Los investigadores crearon un robot cuyo cuerpo de silicona se formó y pintó para parecerse mucho a un bajo bocazas, el principal depredador del pez mosquito. Más del 80% del pescado que la lúbina juvenil consume en sus aguas nativas es mosquito fish. El robot fue controlado a través de una varilla que se extiende desde el fondo de la pecera, y una computadora usó una cámara para guiar al robot. Y pasando a otro tema, al recopilar datos sobre el suelo y las condiciones de cultivo, el frijol mágico ayuda a los agricultores a impulsar los cultivos, reducir el desperdicio y ahorrar tiempo, dinero y agua. Los algoritmos podrían ayudar a los productores a evitar el clima extraño provocado por el cambio climático y los problemas de suministro no planificados. Los agricultores pueden plantar una o muchas de las vainas de este frijol. Cada uno alberga sensores que recopilan datos por hora sobre las condiciones de crecimiento. Sin Wi-Fi, GSM o una conexión a Internet, utiliza una radio de Internet de las Cosas IoT de baja potencia para enviar los resultados directamente a Internet. Los mapas de calor y las instantáneas de los cambios en los niveles de temperatura y humedad del aire y del suelo que se muestran en un sitio web o aplicación permiten a los agricultores determinar qué necesita el suelo y dónde. Esto significa que pueden tomar decisiones para ahorrar costos, como regar un campo en particular solo donde y cuando la tierra lo necesite. Esta tecnología se puede utilizar para analizar el suelo y comprender cómo difiere en toda la tierra, cómo retiene la humedad y por cuánto tiempo, lo cual es importante para las plantas. Así es como ayuda a optimizar la utilización de los recursos y reduce costos. Y eso es todo por hoy en Agrotecnología. Yo soy Salvador Leal y lo espero la próxima. Perú Agropecuario, con la dirección y conducción de Edgar Poma.